Buenos días. Buenos días, Buenos doctor. Buenos días. Gusto en saludarlos. Disculpen la espera. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es retinopatía Bueno, ahí tenemos las presiones arteriales óptimas, normales. Y bueno, una clasificación de lo que pueden ser los diferentes tipos de hipertensión. Sin duda que no va a ser lo mismo para fines de retinopatía hipertensiva, una hipertensión arterial aguda, a una crónica agudizada, dependiendo de eso, pues dependerá el tipo de alteración que vamos a ver en el fondo de ojo. Tenemos la hipertensión arterial esencial, que es la que todos conocemos, y diferentes tipos de hipertensión arterial secundaria, endocrinológicamente, secundario a hipertiroidismo, feocromocitoma, síndrome de Cushing, etcétera, renales, aórtica, neurogénica y la hipertensión del embarazo. Para nuestros fines, pues la clase 1 es sin daño a órgano blanco, la clase 2, retinopatía grado 1, 2, la clase 3, retinopatía 3, 4, más dilatación del ventrículo izquierdo, infarto o síndrome coronario, enfermedad vascular cerebral, nefroesclerosis hipertensiva, aneurisma aórtico, vasculopatía Ahora, ¿cómo andamos en hipertensión arterial? Fíjense muy bien. En nuestro país afecta a la tercera parte de personas arriba de 20 años. Y después de los 55 años, los individuos normotensos tienen un riesgo del 90% de desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. ¿Esto qué importancia tiene? Si vemos la cantidad de patologías que están asociadas a hipertensión, y entre ellas, hablando oftalmológicamente y hablando de retina, pues tenemos todas las alteraciones vasculares venosas, pues desde oclusiones de rama venosa, oclusión de vena central de retina, oclusión de arteria central de retina, etcétera. En individuos entre 40 y 70 años, por cada 20 milímetros de mercurio de incremento en la presión arterial sistólica o 10 milímetros de la presión arterial diastólica, vean cómo se duplica, o sea, el riesgo de enfermedad vascular cerebral. Y ahí tenemos algunos parámetros hipertensivos. Recuerden que en nuestro caso, en enfermedades de retina, es un sinónimo de lo que pasa en la enfermedad vascular cerebral. Podemos encontrar tanto síndrome isquémico como en este caso, hemorragias. En un paciente con diabetes mellitus, antecedente de enfermedad vascular cerebral, coronario o alteraciones periféricas, las cifras de TA deben ser menores de 130-80, pues a partir de estos valores el pronóstico vascular empeora notablemente. Lo malo, la realidad de todo esto es que con el tiempo, factores como el sedentarismo, obesidad, aterosclerosis, fumar, que algunos de ellos pueden ser muy comunes en personas a partir de los 50, 60 años, pues hace que la enfermedad vascular cerebral y los síndromes coronarios pues sean el pan nuestro de cada día en los hospitales. Y aquí lo mencionamos, ¿no? Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemias, diabetes mellitus,
que se ha ido incrementando con el tiempo, microalbuminuria en pacientes renales, la edad, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, daño a órgano blanco y fíjense el tema de la edad, ¿no? Ahora que me lastimé la rodilla, pues previo a la rodilla tenía un, pues podía hacer ejercicio tanto como quisiera, ¿no? Después de la lesión de la rodilla ya me afecta y eso como genera una alteración en el ritmo del deporte, sedentarismo, etcétera. Entonces, sí, realmente tenemos que entender que evitar el sedentarismo, hacer deporte de alguna de las formas, porque pues, lo de la rodilla es un pretexto. Puedo tener una bicicleta estática, puedo nadar, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la retina? La hipertensión arterial sistémica puede romper la barrera hematorretiniana interna con extravasación de plasma y células sanguíneas, originando hemorragias, manchas algodonosas, lípidos intrarretinianos por esa misma extravasación y en casos severos disposición en estrella en el área macular. Cuando los vasos coroideos están afectados, se produce necrosis de las arteriolas coroideas, a lo que se le conoce como líneas de Sigris, ocasionando oclusión de áreas capilares y ruptura de la barrera hematorretiniana externa, que es el EPR con la membrana de Bruch. En la mayoría de los cambios, de los casos, los cambios hipertensivos no son a expensas de la ruptura de las barreras, sino se encuentran más asociados a los cambios ateroscleróticos caracterizados por engrosamiento vascular. Y estos cambios son los que nos dan los verdaderos problemas, que son las oclusiones vasculares venosas y las oclusiones de arteria central de la retina. Aquí tenemos un ejemplo de un vaso esclerosado dañando pues esa asociación arteria-arteria-vena. Ahí tenemos otros ejemplos, como la aterosclerosis se ve como engrosamiento de la pared, pérdida de la visibilidad de la columna sanguínea y las venas están dilatadas y hay edema del área macular. La retinopatía hipertensiva pasa por tres etapas: una fase vasoconstrictiva con adelgazamiento arteriolar generalizado, focal, que puede ser reversible con tratamiento. Una fase exudativa, que es hipertensión persistente que produce disrupción de ambas barreras hematorretinianas. Los vasos se dilatan, hemorragias, exudados duros y algodonosos. Recuerden que la barrera hematorretiniana interna es porque los vasos, las arteriolas de la retina interna, tienen una capa de pericitos que es una barrera impermeable. Esa barrera, al dañarse ese endotelio vascular y esos pericitos, pues hace que haya exudado, ¿no? Extravasación de líquido, lípidos, calcio y ocasiones los exudados duros. Si esto se aumenta y ocasiona isquemia, bueno, pues se infartan las capas de fibras nerviosas y eso ocasiona exudados algodonosos y hemorragias en astilla. La fase esclerótica, si la elevación de la presión arterial no es aguda, sobreviene esta fase. Hay engrosamiento de la túnica media e hiperplasia de las células musculares con esclerosis. Depósitos hialinos en fibroblastos y células musculares, aparecen los hilos de cobre y de plata, y la esclerosis vascular y la proliferación de células gliales perivasculares producen compresión de la vénula, que se llama signo de Gön. Y algunas veces el engrosamiento arteriolar es tan severo que produce una deflexión de la vena, que se llama signo de Salus. Entonces, los cambios fondoscópicos vamos a encontrar adelgazamiento arteriolar y arteriosclerosis debido a proliferación de los componentes de la arteria, ocasionando reemplazo de las capas musculares por colágeno y en la íntima depósito de tejido hialino,
ocasionando engrosamiento de la arteriola, predisponiendo a trombosis, sobre todo de las arterias coroideas. Siguiendo con los cambios fondoscópicos, pues esclerosis, engrosamiento arteriolar, se observa con la disminución del reflejo luminoso, tomando un patrón rojo café en hilo de cobre o hasta un patrón en hilo de plata en casos severos. Recuerden, el signo de GAN es esclerosis vascular y perivascular de ambas adventicias en su cruce, causando una muesca al comprimir la arteria sobre la vena. Aquí tenemos los diferentes grados de retinopatía hipertensiva. Como se ve normal, el grado 1, grado 2, grado 3 y el grado 4, cuando ya son prácticamente hilos de plata. La clasificación de Kit Wagener-Baker, pues el grado 1 es mínimo estrechamiento arteriolar con mínima tortuosidad en pacientes con hipertensión arterial sistémica moderada. El grado 2 es adelgazamiento arteriolar marcado más áreas focales de estrechamiento arteriolar. El grado 3, adelgazamiento arteriolar focal y difuso más severo, más algunas hemorragias retinianas presentes, el síndrome de Bonnet, que es dilatación de la porción distal de una vena en el cruce arteriovenoso, signo de GAN, que es enmuescamiento al pasar la arteria sobre la vena, y edema retiniano o manchas algodonosas. El grado 4, cuando ya está afectado nervio óptico y mácula. La clasificación de Chai es la anterior, además, esclerosis arteriolar, y puede ser, la 0 es normal, la 1 es cambios del reflejo luminoso, la 2, incremento del reflejo luminoso, 3, hilos de cobre, 4, hilos de plata. Y aquí tenemos una constricción arteriolar focal. Y la grado 4 cuando afecta el nervio óptico y la mácula. Grado 4. Aquí tenemos algunos signos. Signo de GAN. Entonces, los cambios fondoscópicos de la retinopatía hipertensiva por hipertensión arterial aguda se pueden clasificar en retinopatía hipertensiva, 2, coroidopatía hipertensiva o coroiditis albuminúrica, 3, neuropatía hipertensiva. Estos casos son los jóvenes que tienen nefropatía aguda, que desarrollan una hipertensión arterial sistémica con muy poco control y generalmente son cifras de presión arriba de 200 sobre 120. Aquí tenemos un ejemplo de coroidopatía hipertensiva, más manchas de Elchin, la neuropatía óptica hipertensiva. Y bueno, la hipertensión es cuarto lugar como factor de riesgo mortal, 6% de todas las muertes. 58 millones presentan hipertensión en Estados Unidos, acelera la progresión de retinopatía diabética y ocasiona lesiones vasculares en los órganos blancos como riñón, corazón, cerebro y ojos. Acuérdense que la coroides es el flujo vascular más alto por centímetro cuadrado de tejido en la economía. Causa constricción generalizada de las arteriolas, rompe la barrera hematorretiniana y extravasación de plasma y células sanguíneas, así como electrolitos y lípidos. Ocasiona hemorragias intraretinianas, ya vimos por qué, exudados algodonosos, exudados lipídicos. En casos severos afecta la mácula y el nervio óptico. Hay una necrosis fibrinoide de las arteriolas coroideas, oclusión de áreas de coriocapilares y ruptura de la barrera hematorretiniana externa. Adelgazamiento arteriolar. Recuerden, la relación normal arteria-vena es 2-3. Aterosclerosis, ¿a qué se refiere? Al incremento progresivo de los componentes musculares y elásticos de la pared de la arteriola inducido por la hipertensión. También se refiere
a los cambios que se desarrollan en la íntima de los grandes y medianos vasos. Los depósitos lipídicos en la íntima se asocian con frecuencia con fibrosis y calcificación que comprometen el lumen y predisponen a trombosis. Por eso se le llama el asesino silencioso, ¿no? A la hipertensión arterial. Más de lo mismo, de lo que hemos comentado, cambios escleróticos que ocasionan pérdida del reflejo normal, arteriolas en hilos de plata, signo de GAN, signo de Salus, y puede haber microaneurismas y macroaneurisma. Esto es un aspecto muy importante porque la rotura de un macroaneurisma, recuerden, ocasiona sangrado a tres niveles: hemorragia vítrea, intrarretiniano y subretiniano. Y deben de fotocoagularse de forma, pues, electiva urgente. La hipertensión acelerada o maligna se caracteriza por necrosis fibrinoide de las arteriolas y papiledema, descompensación de las barreras hematorretinianas, edema de retina con microquistes y presencia de hemorragias en astilla, exudados y oclusión capilar retiniana. Necrosis fibrinoide de la coriocapilar. No perfusión de áreas de coriocapilares ocasiona necrosis retiniana externa, isquémica con isquemia del EPR, mancha de Elchin y desprendimiento del EPR o retina neurosensorial en casos severos. La hipertensión acelerada puede ocasionar edema de disco y dilatación de los capilares del nervio óptico. Más de lo mismo lo que hemos comentado de la clasificación. El grado 1, que es un adelgazamiento arteriolar difuso. Grado 2, difuso, más pronunciado con áreas de constricción focal. Grado 3, se observan hemorragias. Y grado 4, todas las anteriores, más exudados duros y edema de retina y de disco. Los cambios arterioscleróticos también se pueden medir, como lo hemos venido comentando. La atenuación del reflejo luminoso, los cambios en el reflejo luminoso y en los cruces más acentuados, grado 2, grado 3, apariencia de hilos de cobre y grado 4, hilos de plata. El tratamiento pues viene siendo el control de la hipertensión. En casos severos, responden a algunos casos muy bien a la inyección de antiangiogénico o sumar el antiangiogénico con triamcinolona libre de conservador o dexametasona. Estamos hablando de esos casos donde ya está involucrado el nervio óptico y la mácula. Pero el tratamiento de base es el control de la hipertensión. ¿Alguna pregunta? Recuerden, esta patología que aparentemente la subdiagnosticamos es la base para que se presenten oclusiones vasculares venosas, tanto de rama como de vena central, y en algunas ocasiones oclusiones de arteria. La hipertensión arterial sistémica y/o la retinopatía hipertensiva junto con el glaucoma, pues imagínense lo que puede darnos de problemas ahí en la retina. Es la segunda causa de pérdida por alteración vascular, seguido de la diabetes. O primera causa de hemorragia vítrea no diabética. Esas son preguntas de examen de toda la vida. Doctor, una duda. Entiendo que el antiangiogénico se pone entonces cuando tenemos edema macular, ¿verdad? O sea, cuando hay Así edema es. macular es cuando se pone antiangiogénico nada más, ¿no? Nada más, nada más. En la grado 4, cuando existe afectación del nervio óptico y de la mácula. Gracias. Dicho sea de paso, ¿no? Cuando está más afectada la barrera hematorretiniana interna y externa. Y es ahí donde nos ayuda.
De preferencia si se puede utilizar mezclado, aunque sea con dexametasona, es mejor. La mejoría visual es dramática. Son pacientes que llegan con cuentadedos y después de eso pueden mejorar hasta 20-40, 20-30. Muchas gracias, doctor. Bueno, pasamos a asuntos varios. Y por ahí les va a llegar pues ya fue aceptado, ya se envió a la CIFRUS ya la petición de 3 plazas para el ENARM, para el San Javier. Eso es algo histórico, ¿no? Es prácticamente primer hospital privado en Jalisco en tener ese mérito. A partir de hoy también nos dan la administración médica oftalmológica del Hospital Siloé, del Instituto Siloé, que es un instituto que promete otorgar muchas cirugías para residentes y para fellows. El día de hoy nos ponemos de acuerdo Miranda y yo para ver cuál va a ser la organización del Instituto Siloé. Seguiremos trabajando para llevar más pacientes al GAU. Y bueno, las rotaciones siguen igual, ¿no? En cuanto a Santa Mónica, solamente se agrega este otro instituto. La idea a futuro se va a valorar si el Instituto Siloé queda para nosotros como programa internacional o pudiera tener más plazas para el ENARM. Vamos a ver, vamos a evaluar esa situación. Nos siguen pidiendo muchos residentes y fellows para algunos otros hospitales que tienen fundaciones, como un hospital allá en Ciudad Juárez, que otorga una beca incluso para residentes y fellows, y en Chihuahua, Chihuahua Capital, ¿no? También. Bueno, eso va a ser evaluado. Tengo entendido que esta semana hay campaña en el Grullo, una gran cantidad de cirugías. Y bueno, sigue abierta la invitación quien tenga o quiera hacer campañas para conseguir pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, pues cuenten con todo el apoyo para nosotros o lo que nosotros sepamos, se los iremos haciendo presente. Recuerden que todo lo que se opere de campaña es en el GAU o ahora en el Siloé, que ya debutamos en ese hospital. Ya les haré el comentario a través de Miranda de cómo nos vamos a ir organizando para cubrir el hospital en campañas y en cirugías y consulta y ver también el tema de urgencias. Pues bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. El San Javier ya, esta semana ya se abre a médicos externos. Van a poder operar a ustedes también. Es lo más moderno, están los equipos más modernos del mundo. Aprovéchenlos, es increíble, simple y sencillamente increíble operar con esos equipos, tanto el segmento anterior como posterior. Ahí cuando tengan una oportunidad, pregúntenle a los fellows, están que no se lo creen. Y bueno, pues felicidades para todos, es cada logro. Buscaremos festejarlo. Esperamos vernos pronto por ahí para festejarlo en el estacionamiento de Santa Mónica. Pues les mando un gran abrazo. Ahora voy a una reunión con el TEC de Monterrey, que también nos están llamando
para asociarse con nosotros. Pues un gran abrazo para todos. Nos vemos ahí en la semana. Sí, me meto, doctor. Feliz. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Buen día. ¿Todavía me escuchan? Sí, doctor. Sí. Bueno, vamos aprovechando para el próximo lunes hacemos una evaluación, ¿les parece? Para que sean poquitos temas y así verlos. Hasta pronto. Bye, bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Mario.